Bueno, mi gente, aquí JR Canarias 7.7. Y para ustedes otra vez. Bueno, espero que hayan tenido suerte con la mía. Ni la he visto, la de entre semana. Ni la he visto. Yo prefiero no ver. Bueno, tenemos aquí la jornada 11, ¿vale? Pero como digo yo siempre, antes que nada, suscríbanse ahí, denle a la campanita, compartan mis vídeos, ¿vale? Y participen en la meñita, ¿vale? JR Canarias, Eduardo Losilla, ahí. Yo se los dejo debajo del vídeo, el enlace, y ya pueden participar. Ya está abierta para el fin de semana. La jornada 11 para el fin de semana ya. Ya la tenéis abierta para apostar, si quieres. Pues bueno, vamos, tiramos para adelante. Esto va a ser un vídeo corto hoy. Pues tengo un poquito de prisa y tengo un montón de cosas casi. Bueno, tenemos en primera posición Getafe-Villarreal. Getafe-Villarreal. Yo le pondría un 2 fijo. Después Rayo Mallorca. Rayo Vallecano, Mallorca. Una X. Voy a ponerle una X, fija. Girona, Real Madrid. Vamos a poner al Madrid. Parece que el Madrid ya le ganó Las Palmas al equipo de aquí, ¿eh? Para que veas, ¿tenemos afición o no tenemos afición? El Unión Deportivo de Las Palmas tiene afición hoy. La Sociedad Athletic Club de Bilbao. Yo pondría un 1-2, vale. Almería Granada. Yo voy a poner un 1 y un 2 también. ¿Verdad? A la vez Osasuna. Yo pongo un 1 y una X. Betis Valencia. Betis Valencia, yo le pongo un 1 y un 2. Atlético Madrid Cádiz. Atlético Madrid Cádiz. Vamos a ponerle un 1 fijo. Aquí son equipos ya. Eibar Tenerife. Eibar Tenerife. Un 2 y un 1. Tenemos Elche Levante. Disculpen. Bueno, Elche Levante. Voy a ponerle un 2 y un 1 aquí. El Dense Real Oviedo. Yo le voy a poner un 2 fijo. Raza Grosa Mirandés. Yo le voy a poner un 1. Voy a ponerle un 1 fijo. Valladolid Burgos. Otro 1 fijo. Ay, perdón, que me equivoqué. Otro 1 fijo ahí. Huesca Sporting de Gijón. El Huesca y el Sporting de Gijón. Sporting de Gijón, no veo sin gafas. Bueno, nada, ponemos una X y un 2. No, en Las Palmas, el equipo de Gran Canaria, de mi tierra aquí, está en pleno el 15, me cachen la más. Pues nada, voy a ponerle un 2-1, un 1-1, un 1-1. Vale. Un 2-1 y un 1-1. Porque es un equipo que no está jugando bien. Tío, perdón, que está jugando bien. Coño, Unión Deportiva está jugando mejor para estar en primera división, ¿sabes? Está jugando muy bien. Pero es, hay que ganar. De eso se trata también. De sumar puntos. Y ya, por lo menos quedarse ahí esta temporada. En primer, no baja. Pues bueno, eso es todo. Aquí tenéis la quiniela. Pim pam, pim pam, pim pam. Esta la voy a hacer rápido porque es una cosa sencilla. Rápido. Acuérdense de suscribirse, de ponerse, de compartir.
y los vídeos, el canal, comparten mi canal también. Coño, y participen en la peñita, miren, 1,50€ mínimo. Los que quieran aportar más, pues apuesten más. Pero 1,50€ mínimo, y así, al que más reglones haya, 1,50€ son dos tiras de estas. Vale, dos tiras de estas. Pero esas dos tiras, si la apuestas tú, la vas a hacer tú. Se mete en la peña, ¿sabes? Y son más tiras. La apuesta es diferente. ¿Sabes? Y hay más posibilidades de ganar algún pellizquito o algo. Para nosotros. ¿Vale? ¿Y si cae qué? ¿Y si cae qué? Bueno, acuérdense la campanita también. Venga, familia, os quiero. Vamos a rodar el vídeo ya. ¡Pum! ¡Pum! ¡Chao! Se acabó. Venga, nos vemos. Bueno, mi gente, aquí JR Canarias 7.7 para este manual, para dónde ir, para hacer las apuestas de mi peña, ¿vale? Es en eduardolosilla.es. Pues vamos a poner, en cualquiera de los vídeos está el link debajo de los vídeos. Si quieren, va, pinchan el link y vayan directamente. Por ejemplo, pincho este, el primer vídeo, ¿no? El vídeo de JR Canarias 7.7, que es el último que he hecho. Cogemos donde dice la quiniela, donde dice el título de la quiniela, jornada 4, JR Canarias 7.7. Tenemos aquí al lado donde dice las visualizaciones y más, donde dice más. Abres ahí, los que no saben cómo es el tema este, yo creo que sí sabrán, algunos de otros que ya saben, ya está. Apúntense, participen ahí a mi peñita, ven. Pues mira, aquí donde dice también, perdón, vamos a seguir. También puedes participar en mi peña JR Canarias en esta web. Pues pinchamos donde dice el link de la web, aquí. Espera, que esto me sale publicidad, vamos a omitir. Pues mira, a ver, me... Y sale directamente ya para tu jugar. Vale. Pero creo que tienes que suscribirte a la web para poder jugar, ¿sabes? A esta web. Y ahí me buscas a mí, JR Peña, o vas a uno de mis vídeos, cuando después de suscribirte, y creas el link. Y pinchas el link que diga. Y ahí tienes para guau, que mira, me queda un día 23 horas, 52 51 minutos, lo típico, que es un día y pico para seguir apostando, vale, hasta que termine. Esto es para el fin de semana. Vamos a ver si tenemos suerte y coño participen. 1,50€, hacer las dos tiras tuyas y se unen a las mías, y entre más apuestas haya diferente, mejor todavía, ¿sabes? Y más posibilidades de ganar el bote. Mira lo que hay de bote, ¿está? Hay 2.200.000. Está bien. Vamos a ver. Pues venga, este es el video tutorial para que usted sepa dónde de JR Canarias, la peñita, ¿vale? La quiniela. Pues venga. Es la quiniela que está en el vídeo, en el último vídeo, jornada 4, ¿vale? Venga, mi gente, saludos, suscríbanse a mi canal, eso sí, suscríbanse a este canal de YouTube. Venga, mi gente, venga, familia, os quiero. Vamos a parar ya. ¡Acción!